Bueno, y estando como nos encontramos en la recta final del año, nos hemos querido asomar a las actividades portuarias y conocer cómo va la marcha de este año 2021. Y qué mejor que hacerlo con la máxima responsable del puerto de Cádiz, como es la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, a la que ya saludamos. Presidenta, gracias por asomarse al muelle. Muchas gracias a vosotros por acercarme al muelle. Bueno, decíamos un 2021 que usted pronosticaba que iba a ser un año muy comprometido y podríamos decir que ya a pocas semanas de que concluyamos este ejercicio, las sensaciones que uno tiene es que va a ser un año 2021 muy positivo. Bueno, desde el punto de vista del movimiento de cargas está siendo un año positivo, muy positivo, con respecto incluso al año 2020 y también al año 2019, porque en el año 2019 no teníamos el incremento de movimiento de contenedores que hemos tenido desde mediados del 2020, que se está consolidando, que está aumentando y que ha significado y va a significar en el futuro una importante autopista marítima entre Canarias, norte de Marruecos y Cádiz y Andalucía y España y Europa, ¿no? Porque se van a juntar muchas cosas que por eso yo decía que era un año muy comprometido. Eso ha hecho que en este año también sigamos la senda del año pasado, que estuvimos entre los dos puertos del sistema general portuario español que más crecimos, y este año estamos entre los primeros porque en estos primeros meses hasta octubre hemos crecido un 9% en total y un 60% en la mercancía general. Y además, gracias a las medidas que tomó el gobierno y que ha tomado la comunidad autónoma, que ha sido pionera en el movimiento a nivel nacional encaminado a facilitar las escalas de los cruceros en los puertos españoles. La primera que tuvo protocolo fue la comunidad andaluza, que se lo remitió al Estado en principio para hacer cruceros cuando la cosa estaba todavía regular entre los puertos andaluces y algunas de otras comunidades españolas, y eso inmediatamente con el sistema de vacunación de la comunidad andaluza, que ha sido de los mejores de nuestra nación, que puesto que estamos casi al 90% de vacunación completa de las personas que se pueden vacunar, no de los más jóvenes de menos de 12 años, pues realmente eso nos ha hecho que en las escalas de cruceros, incluso en el mes de octubre con 52 escalas, pues haya sido el mes de los últimos años que más escalas ha habido, y que eso quiere decir que desde que empezaron las escalas a normalizarse, no del todo, hasta final de año vamos a tener unas 130, 135 escalas, incluidas algunas escalas muy atractivas que han empezado a llegar, que son de los barcos más pequeños, pero que los turistas que vienen en esos barcos están más tiempo en la ciudad y tienen un mayor poder adquisitivo. Por tanto, que son cruceros que a todos los puertos les interesan y, como no, a nosotros, que somos el puerto del segundo de la península ibérica después de Barcelona, en número de escalas éramos en el 19 y lo vamos a seguir siendo seguro, y el quinto de todo el país, puesto que ahí entran los puertos de las islas, pues realmente para nosotros es muy importante, porque además no hemos dejado de trabajar en esa dirección, que seamos también y vayamos a ser atractivos a ese tipo de cruceros muy especializados, que son turistas, que son muy repetitivos en esos cruceros, que van buscando algo más que una semana de navegación y de llegar a ciudades, sino que van buscando rutas de cultura o rutas de aventuras, y que además hay que esos a nosotros también nos interesa mucho, ¿no? Uh-huh. Por tanto, este año pues es un año que hemos ido avanzando en lo que habíamos avanzado en un año tan difícil como el 20, pero además hemos recuperado los cruceros. Por tanto, desde ese punto de vista hemos caminado bien,
Y desde el punto de vista de lo comprometido, como ya anunciaba a principio de año, pues yo creo que estamos caminando por un sendero que antes de final de año vamos a tener buenas noticias. Ya saben que ustedes que no me gusta adelantar, pero sí que, como han podido comprobar, las obras del tren de Cabezuela ya están empezadas, ya están preparando los terrenos, todo lo relativo a la nueva terminal, pues ya estamos a punto de adjudicar un proyecto importante de más de 1,5 millones de euros de la urbanización alrededor del PIB. Hemos retirado todas las tierras, estamos retirando también todas las piedras y las tierras que había y que está habiendo todavía a la entrada de la nueva terminal como consecuencia de la obra del túnel. Para que vaya teniendo un aspecto de limpieza y tenemos pendiente proyecto tan importante como sacar a concurso la segunda fase de la nueva terminal y como no, la obra de adjudicación de la obra de terminación de la construcción del resto del muelle de la nueva terminal Presidenta, de prácticamente me ha hecho el 400.000 recorrido euros. completo de todo lo que le quería hablar. Si me parece, vamos a ir Bueno, es parcelando que, bueno, pero exactamente ahora todas las ya, cuestiones. Vamos por bueno, con lo no, primero es en para ponerlo situación. un poco en relación, ¿no? Correcto. Sí. Decía que vamos por lo primero que estaba apuntando. En la cuestión de del tráfico de mercancía, definitivamente se consolida el puerto de Cádiz como un puerto más que estratégico en la conexión con Canarias y como hemos visto ¿qué lo iba a decir? Desde que empezó la pandemia y el estado de alarma, con la llegada de Containership y más aún de Boluda, se ha convertido el puerto de Cádiz en un puerto más que estratégico y ya lo vemos que desde entonces hasta hoy no ha dejado de crecer en cuanto al tráfico de mercancía y particularmente el tráfico de contenedores. Y si se confirman los movimientos últimos de este último año en el tráfico de mercancías a través de transporte marítimo, pues si se confirman, yo creo que vamos a ser un punto de los más importantes del sistema portuario español de conexión de la llegada de mercancías a Inglaterra y a Irlanda desde otras zonas del mundo, como puede ser Iberoamérica o África, ¿no? Yo creo que ese va a ser un punto de inflexión muy importante que yo estoy segura que se va a dar, que estamos trabajando en ello, que cuesta trabajarlo, pero es que además en este momento ya hay un caldo de cultivo, una experiencia de lo que ha pasado con la pandemia y las consecuencias en el tráfico internacional, que estamos viendo las grandes cifras, por así decir, la escasez de contenedores del que todo el mundo habla, la escasez de llegada de productos a los puertos europeos y Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero que yo creo que eso, una parte de ello está interesadamente frenado por los grandes tenedores de ese tipo de productos, para aprovechando el crecimiento de consumo de todos los países del mundo, pues aumentar, como se está aumentando, los costes de transporte o los costes o la propia disponibilidad de ciertos productos y de ciertas mercancías que en origen están en China, ¿no? Y que estamos sufriendo las presiones, evidentemente, de Estados Unidos y China en este movimiento que para nosotros es incontrolable, ¿no? El comercio global. Pero yo creo, estoy segura, que como estamos haciendo las cosas bien, y todo el mundo, y vamos a hacer mucho más esfuerzo que del que estamos haciendo todavía en dar a conocer todo lo que va a pasar positivo en el puerto Bahía de Cádiz y sus zonas logísticas en los próximos año y medio, pues yo creo que va a haber un gran interés, incluida el muelle de la zona franca, va a haber un gran interés de utilizar nuestro puerto, nuestra bahía, como plataforma de entrada o de escala de mercancía encaminadas al Brexit, a Europa, pero también al Brexit, porque desde aquí lo mismo puede entrar a Europa que pueden entrar a Irlanda. Entonces yo creo que es un punto importantísimo y que lo vamos a ver si lo sabemos aprovechar todos y todos remamos en la misma dirección, pues lo vamos a ver en los próximos años. La verdad es que el puerto de Cádiz en estos últimos meses se ha puesto a prueba y ha sacado, si me lo permite, ha sacado nota. Desde luego está demostrando las capacidades, eso sin contar todavía
con los nuevos proyectos que están ahí en curso, como sería la nueva terminal de contenedores, a la que cada día parece que se le están dando más argumentos y más motivos para realmente que su construcción tenga sentido. Claro, yo creo que sí, que hay por varias razones, ¿no? Yo estoy, siempre he estado y mi objetivo fue cuando llegué a la presidencia de la Autoridad Portuaria, precisamente trabajar para resolver esos dos o tres obstáculos que habían impedido en los últimos años que realmente se pudieran dar tiempos ciertos a los inversores y a las empresas para que apostaran por el puerto Bahía de Cádiz como un hub logístico en este mundo moderno importantísimo, no solamente para suministrar mercancías y productos finalistas o exportar a través del puerto Bahía de Cádiz hacia otros puertos, hacia otros países, sino porque estamos en el momento adecuado para no desaprovechar ninguna oportunidad. Estamos preparándonos o estamos, como decías al principio, zarpando hacia el futuro inmediato. Tenemos todas las velas preparadas, estamos avituallando, por así decir, el barco, que es este gran barco, que es el puerto, Autoridad Portuaria de Puerto Bahía de Cádiz, para zarpar hacia un viaje muy importante, no solamente desde el punto de vista portuario, sino también desde el punto de vista económico, para la bahía, para la provincia, para Andalucía y para España. ¿Por qué? Porque con nuestro crecimiento, que somos un puerto medio, de tamaño medio, pero que queremos estar entre los mejores, vamos a ser, por así decir, el complemento imprescindible para que esa plataforma logística del sur de Europa, que realmente es la provincia de Cádiz, pueda competir no solamente con los puertos del norte de Europa, sino principalmente por capacidad con Tánger Med 1 y Tánger Med 2. O sea que aquí tenemos que trabajar en todas las direcciones y pensando en todo y sabiendo que cada paso que damos lo tenemos que dar y seriamente comprometernos a cumplir plazos y cumplir objetivos, porque de ello van a depender muchas cosas en los próximos años. Bueno, estábamos hablando de mercancía. Al otro lado de la bahía tendremos que acercarnos también a Cabezuela, en el sentido de los graneles líquidos y sólidos que han tenido un año complicado. Parece que también, en cierto modo, se van recuperando, ¿no? Sí, se están recuperando y se van a recuperar más, porque estamos viendo la crisis energética, estamos viendo la crisis de suministros y aunque todo está cambiando y aunque algunos piensen que va a volver a antes del 2020, eso no va a volver a pasar. Los países, y en el caso de Europa como comunidad europea, tienen que procurar y van a procurar, ya lo están haciendo antes de que pudiéramos estar hablando de esto, de tener todos sus depósitos de mercancías, sus depósitos de productos, sus espacios de transformación de esas mercancías en productos para consumir en frontera, o sea, cerca del consumidor. Y eso no va a cambiar. Eso cada día va a ir a más. ¿Por qué? Porque ningún país se puede permitir en el futuro, con la experiencia actual, el lujo, ni la Unión Europea menos, de frenar su crecimiento porque en China se retengan los contenedores o porque haya una pelea entre China y Estados Unidos. Porque si estamos pendientes de esto, estamos abocados al fracaso como comunidad europea. Sí, sin duda. Y esto abre un escenario totalmente nuevo en los tráficos marítimos y en un poco en la logística mundial, claro. Sí, claro, y además los graneles va a haber que trabajarlos porque la crisis alimenticia también, porque los precios se han encarecido, igual hay productores, agricultores, ganaderos en las zonas del mundo que más producen que se darán cuenta o querrán garantizarse los suministros y estar en el mercado, pues tratando bien sus productos.
almacenándolos de tal manera que lo puedan utilizar en tiempos de o momentos de menos capacidad de producción, porque en ellos les va la supervivencia. Y entonces, y en los países le pasa lo mismo. Entonces, claro, esos grandes tenedores de ese tipo de graneles para hacer los abonos, para alimentar a los ganados y para alimentar a los ciudadanos también, pero sin precisa, sin, especialmente para ese otro tipo de productos alimenticios, van a tener sus propias estrategias, van a hacer necesitar espacios logísticos, van a necesitar frío, van a necesitar que sus mercancías se traten como estamos haciendo nosotros en el puerto de Cádiz, con rapidez, con diligencia, muy personalizado. Y yo creo que ahí tenemos que ahondar nosotros porque tenemos que ser los mejores entre los de tamaño medio. Presidenta, porque, y ya que ese es el propósito y el objetivo de ser los mejores en ese tamaño medio que tiene el puerto de Cádiz, en esa ampliación que se está realizando, de la nueva terminal, ¿en qué punto se encuentra el proyecto? Bueno, la nueva terminal en este momento ya está el PIF, ahora vamos a hacer la urbanización, la nueva terminal, los 45.000 metros cuadrados están terminados, tiene la tercera vía. Estamos ya con el proyecto de la elaboración del proyecto para sacar a concurso la concesión del resto de la terminal y estamos, como decía al principio, en el proyecto de la adjudicación de la urbanización de alrededor del PIF, que es también muy importante. Estamos en la actuación delicada, importante y fundamental para la gestión de la terminal, de la obra de terminación de esa terminal, que es una inversión de más de 45 millones de euros y cuyo proyecto ya está prácticamente terminado. Y estamos también trabajando en el túnel de acceso y en el ferrocarril de acceso. Entonces, bueno, todo eso, por eso decía que era este año comprometido. Esperamos que a primeros de enero esté todo ya encauzado. A primeros de enero, que precisamente coincidirá también, en cierto modo, con la previsión que se tiene para 2022 de ir ampliando un poco e ir desarrollando el proyecto de integración puerto-ciudad, que también está íntimamente ligado con el traslado de los contenedores. Efectivamente, porque todo va a ir ligado, ¿no? No podemos cometer ningún error. Entonces, el Plan Especial de Integración Puerto-Ciudad ya está, toda la documentación necesaria, incluso la medioambiental, que es la que más ha tardado en el último año y medio, quizá precisamente por el paréntesis del año 2020 con motivo de la pandemia. Y esto está ya para aprobación inicial en cualquier momento por parte de la Junta de Andalucía. En ese momento va a empezar un trámite de exposición pública, de alegaciones, de aprobación provisional y definitiva. Y cuando esté todo eso aprobado, pues se verá cómo se compagina con el traslado del movimiento de contenedores a la nueva terminal, pero también hay que tener en cuenta que también lo tenemos que aprovechar para hacer los proyectos de urbanización y el proyecto más como elemento dinamizador después de la gestión de ese gran espacio de Puerto América, o sea, de lo que es la Punta San Felipe, Puerto América, como lo conocemos vulgarmente, ¿no? El principal proyecto que próximamente pues estamos en disposición también de sacarlo a concurso, porque esos son concursos largos y proyectos largos de ejecución del aparcamiento en altura, que es imprescindible para el desarrollo de esa integración puerto-ciudad, pero también para colaborar con la ciudad en absorber parte de los aparcamientos que se han perdido con lo que va de peatonalización del casco histórico de Cádiz. Efectivamente. Lo que parece claro es que 2022 va a ser un año también en el que se empiecen a ver muchos de los cambios que se van a producir en todo el espacio portuario. Sí. Va a ser un año, repito, yo creo que va, si no se tuercen las cosas a nivel nacional, a nivel internacional, porque aparezca otra crisis, no sé de dónde, yo creo que, y estamos trabajando para que sea un año
de un relanzamiento de cara al futuro de las grandes posibilidades que siempre tuvo el puerto de Cádiz, pero que en los últimos 20 años han estado un poco dormidas. Y a la vista de cómo va también este 2021, 2022 se presume que va a ser también el año de la normalización y la restauración total del sector de los cruceros. Ya hemos visto que vamos a cerrar el año extraordinariamente bien y si la pandemia no lo impide, 2022 se recuperará casi toda la normalidad que dejamos antes de 2020, ¿no? Va a ser un año frenético, no solamente por las obras fundamentales para que todo discurra en el próximo año y medio, 2 años, de la forma que está diseñado, con certidumbre para los inversores y para las empresas y para las propias instituciones, porque este proyecto es fundamental, por ejemplo, para el desarrollo del proyecto de Lógica y de las aletas. Es fundamental porque Claro. ese espacio va a tener en los próximos años una importante utilización como el gran espacio logístico próximo a un puerto, a nada, a 5 minutos, y al lado de un ferrocarril y de una autovía que nos une con el resto de España y de Europa. Y es importante ese tándem puerto, el espacio de Lógica, ¿no? Entonces, yo creo que además de ser un año en el que van a pasar cosas, todas yo espero positivas, porque para eso estamos trabajando mucho en la casa, aquí en la autoridad portuaria, con un esfuerzo importantísimo de todos los trabajadores y del equipo de dirección, que yo no me cansaré de decirlo todos los días, porque con muchos recursos y con mucho dinero se hacen muchas cosas, pero con pocos recursos, incluidos los humanos y menos dinero, pues es más complicado porque se necesita más esfuerzo. Entonces, el año 2022 va a ser un año frenético. Este ha sido un año comprometido y el año 22 va a ser un año frenético porque yo espero que se confirmen algunas de las buenas noticias que estamos esperando que sirvan de aliciente para que tengamos más posibilidad de inversores y de actividad en el puerto, aunque realmente estamos quedándonos un poco escasos de suelo y esperando que se apruebe definitivamente la DEU de Trocadero, Exacto. que pondrá a disposición de suelo portuario, pues como espacio logístico, evidentemente, de casi 400.000 metros cuadrados. Ya ha quedado el salto al término municipal de Puerto Real. Aprovecho precisamente para lo que se refería anteriormente de en cuanto a las comunicaciones, parece que ha entrado en muy buena marcha el proyecto de conexión de la vía férrea para la Cabezuela, que desde luego eso va a agilizar lo que son los tráficos Bueno, de mercancías de allí, una cosa eso para extraordinaria. Puerto Real. Eso para Puerto Real es fundamental porque le va a dotar a espacios logísticos de su término municipal de 2 apeaderos de trenes de mercancías que nos unen, nada más y nada menos, con el corredor central mediterráneo, el Mediterráneo actual, lo que está construido hasta ahora, por doble vía electrificada, que solo en el caso de Málaga tenemos los puertos andaluces. Doble vía electrificada, que conecta directamente con esa autopista del mar entre Canarias y la península. O sea que en ese aspecto yo creo que es una buena noticia lo del ferrocarril y lo de esas zonas logísticas para Puerto Real, porque evidentemente Puerto Real en los últimos años ha tenido dos palos importantes, uno Delphi y otro ahora últimamente Hermoso. Airbus, y nosotros como autoridad portuaria queremos colaborar en la recuperación de ese papel importante logístico e industrial de la Bahía de Cádiz, porque tenemos unos activos logísticos y industriales de primera magnitud y tenemos que trabajar para ser atractivos y que si alguna actividad industrial pues no quiere o no puede quedarse, que haya otras que tomen el relevo rápidamente por la atracción, la capacidad de atracción y de capacidad de competir de un territorio tan importante como la provincia de Cádiz y la Bahía de Cádiz.
Lo que sí parece claro, presidenta, que en la fortaleza que tiene el puerto de Cádiz, en su diversidad, de sus distintas dársenas, aquí no se ha dejado nada, no se ha descuidado ninguno de esas actividades. Y si todo va bien, que así lo esperamos, 2022 va a ser un año en el que todos se van a ver beneficiados precisamente de esos muchos proyectos y muchas fortalezas que se están reactivando en cada una de las dársenas, ya sea aquí en la capital o Exactamente. o también en Puerto Real, claro. En el año 22 va a ser un año de consolidación y de ejecución ya casi finalista de compromiso de los grandes proyectos que estaban pendientes, pero al mismo tiempo nos va a permitir relanzar los proyectos por los que se ha estado trabajando años, como la integración Puerto Ciudad, que mientras no lo tengamos aprobado definitivamente no podemos salir al mercado a buscar inversiones y aunque lo estamos haciendo ya, pero claro, las empresas quieren espacios más concretos y con garantías de poder empezar a operar en ciertos años. Por ejemplo, sin ir más lejos, las empresas que apostaron por el hotel en Puerto América, pues están esperando demasiado tiempo, pero es que no estaba ese plan especial. Cuando esté aprobado el plan especial, aquellas empresas que quieran usar los espacios de la integración Puerto Ciudad para establecerse en la ciudad de Cádiz y en la bahía de Cádiz, pues ya tendrán cosas, o sea, aspectos más concretos desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista urbanístico para calcular ellos sus propios tiempos. Y eso es importante para las inversiones, evidentemente. Pues, presidenta, desde aquí, desde el muelle, no nos queda más que desearle lo mejor a usted, a todo su equipo y a toda la comunidad portuaria para que este rumbo extraordinario que lleva las actividades portuarias en este 2021, que se auguraba tan comprometido y tan incierto para algunas cosas, pues se cierre como va, con esta extraordinaria marcha y que sea el augurio de un 2022 todavía aún mejor. Está costando, no ha caído del cielo, ¿no? Pero realmente la sociedad gaditana puede estar segura que desde la autoridad portuaria se está haciendo todo lo posible y más para que llegue a buen puerto. Y lo que sí le puedo decir que espero antes de final de año pues añadir alguna buena noticia de cara al futuro. Pues quedamos pendientes, si le parece, presidenta, para que cerremos el año con más buenas noticias. Todavía queda un mes y medio y en ese mes y medio van a pasar cosas. Seguro que sí, esperemos que sean todas buenas. Un saludo, presidente, y Esperamos muchas gracias. todos. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.